There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the song. Y de esta manera se preparaba, sin dudas, una de las inauguraciones más importantes del último tiempo en General Las Heras, y tuvo que ver con el gimnasio municipal, o el gigante, como se lo dio a conocer. Esta noche del martes 10 seguramente va a ser recordada por mucho tiempo. Un acto inaugural donde se cuidaron todos los detalles, donde la gente que iba llegando era recibida con música en vivo por un DJ, con payasos, con malabaristas, inflables, y un parque municipal que se lo notó realmente renovado y con mucho trabajo, con bancos, con una nueva forestación, realmente preparado para acompañar y para estar a tono con el gimnasio municipal. Pasadas las 19:30, con Sergio Massa a la cabeza, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación como principal invitado, también Malena Galmarini, se descubrió una placa donde se recuerda esta fecha del 10 de marzo como inauguración del gimnasio municipal. Posteriormente, el corte de cinta, y luego sí, ingresaron, propiamente dicho, al gimnasio, donde los esperaban más de 1,000 personas, podemos decir. Se colocaron 800 sillas, y si a esto le sumamos a los abanderados y abanderadas de las instituciones educativas, más la gran cantidad de gente que estaba parada, podemos hablar, sin dudas, de esa cantidad de gente. También estuvieron presentes Agustín Simone, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Facundo Moyano, Ignacio de Mendiguren, entre otros diputados nacionales, provinciales y senadores, también algunos intendentes de la región. El acto, propiamente dicho, comenzó con la proyección de dos videos, uno específico de la construcción del gimnasio y otros con testimonios de deportistas y de profesores de educación física. Más tarde, los integrantes de la Escuela Municipal de Vóley, de la Escuela Municipal de Atletismo Especial y de Softball hicieron entrega de algunos obsequios al intendente municipal. Posteriormente, Argent Dance brindó un show realmente de primerísimo nivel. Más tarde, y ya para ir finalizando con este acto, Sergio Massa hizo uso de la palabra, donde fue muy elogioso para con el intendente municipal y sobre todo le deseó éxitos en esta nueva etapa al frente de Aubasa. El presidente de la Cámara de Diputados hizo además mención a la problemática de Cabaña Argentina y a los despidos. Fue el intendente municipal quien cerró el acto, también haciendo uso de la palabra, repasando diferentes aspectos de la construcción de este gimnasio y también haciendo mención a su nueva tarea en Aubasa, recordando que fue el de anoche el último día como intendente municipal y por ende también el último acto al frente del municipio. Desde este miércoles, Marcelo Sartori es el intendente de General Las Heras. De esta manera y con este gran cierre quedaba inaugurado el gimnasio municipal.